Viene Pizarro, arranca el Chucky, se cayó Johnny Magallón. ¡Ah! Entrada fuerte, va a haber tarjeta amarilla. Sobre Novaretti, Raúl. Inmediatamente vienen las asistencias médicas. Lo agarró justo saliendo del recorte, ya lo había superado. Lo agarra brincando y por eso se ve muy aparatosa, pero la falta hay que volverla a ver. Pero ya le habían perdonado a Novaretti alguna tarjeta amarilla y ahora pues se la saca. Ahí la ves. Ay, y Dios. Queda noqueado Novaretti. Totalmente es que, noqueado es por la rodilla del Chucky. No es para roja. No, para nada. No era roja, no. Para nada. Y queda noqueado, exactamente. Termina pegándole la rodilla izquierda del Chucky a la altura del mentón prácticamente. Y lo noquea. Ahora se ve muy aparatosa la jugada por el brinco del Chucky. Es un golpazazo. Se viene Nacho González al terreno de juego. Raúl, ya lo llamó Luis Fernando Tena. Sí, no va a poder seguir. Es que fue un golpe muy fuerte. Bueno, muy fuerte, ¿cómo sí le dirían en el box a ese? Knockout y adiós. Pero, ¿sabes qué? Es que se interpone. Ya había ganado la posición El Chucky. Y en la barrida se interpone Novaretti y se produce el choque. Ahora, en una de esas, te digo una cosa, viendo la repetición, para mí no es ni amarilla. Sí. Ahora, hay que ver cómo queda la rodilla del Chucky después de... Porque también el golpe en la rodilla seguramente lo puede resentir el Chucky, que ahora sale a que lo atiendan. Ahora nos dirá Toño porque abandona el campo Irving Lozano, ahí va, caminando con el doctor. Un golpe terrible. Los dos en su afán de buscar la pelota y se produce el choque. Yo por eso pienso que para mí no era ni amarilla. No, bueno, después de verla, pero claro. O sea, de primera instancia. No, bueno, se ve muy aparatosa. Saca la amarilla, sí, claro. Sí. Y también se prepara Maxi Morales para ingresar al terreno de juego junto con Nacho González por parte de la FIA. Perfecto. Y el lado de Pachuca, ¿qué pasa con el Chucky, Toño? Pues sigue ahí tendido en atención, ahí simplemente dando algunas indicaciones. Le pregunta el cuerpo técnico de Diego Alonso si está bien. Aprovechan para acercarse el Manny y el Burrito. Muchas indicaciones. Están inmovilizándole el cuello a Novaretti, Ah, bueno, qué golpe. Qué bárbaro. Qué golpe. Sale bajo su propio pie Raúl y esto genera obviamente la reacción de la gente que le reconoce la valentía a Novaretti, quien se despoja del cuello que le habían colocado, y en este momento ya Nacho González se encuentra sobre el terreno de juego. Está muy mareado Ricardo, ¿eh? Sí, es correcto, viene caminando lentamente, el doctor le realiza seguramente las preguntas de rutina y bueno, pues ojalá y se reponga pronto. Ya hay otra.